super ofertas para todos ustedes, hasta un 20% de descuento en toda el área de nuestro delivery. Ahí usted puede entrar en este momento, aprovechar los descuentos que tenemos. Recuerde que hasta este domingo van a estar estos descuentos. Cervezas que llegan frías y con envío gratis. Además, sí, atención a todos nuestros oyentes y a todos nuestros seguidores. Escuchen bien. Ustedes saben que nosotros vamos a tener un regalo especial para nuestros oyentes, sí, y seguidores. ¡Claro! Adivinen, le, ¿qué?, vamos a estar regalando, atención a los oyentes y a los seguidores, a seguir la cuenta de Instagram y estar pendiente al teléfono. Vamos a estar regalando 3 meses de cerveza de Juan. ¡Ay, ¿dónde es? No, espérate, ¿dónde es? Tú no eres oyente, Tamara. Uno puede participar. Pero yo oigo por aquí, por el costo. Espérate, pero eso es aparte de las boletas sorpresas que le van a llegar. Aparte de las boletas sorpresas que tenemos dentro de los pedidos de la aplicación Tada, aparte de eso, también estaremos regalando 3 meses de cerveza de Juan para cualquiera de nuestros oyentes, así que ya lo saben. Yo quiero. Sí, sí, sí. Ustedes yo quieren. Quiero, no llore, hermana. Tú llama a Luis, necesito una cama. La mejor cerveza, si usted quiere ponerse ruling, como los rolones, tiene que beber de Juan obligatoriamente. Si no, estoy borracha. Está perdiendo el tiempo. Ya, yo estoy borracha. Yo creo ya. Como que a Mata Lluvia le está haciendo efecto. Qué creo rico. Que sí, ya él lleva dos ya. Más fino. Tú me disculpa, pero ellos se han bajado de ese lado, del lado de Ana Carolina, el lado izquierdo. De los machos cabrillos para allá. Eso. ¿Cuánta? Está fuerte. Se han bajado como 3 cervezas. Yo llevo, no, yo llevo una. Tiene que apretar, Jenny. Aprieta la boca. Yo voy a llevar 5. Ay, mi madre. Bueno, ahora, mi amor, yo estoy ahora, empezando. En el caso de Sabrina, que acaba de llegar. Sabrina, date un trago largo de la cerveza. Mi amor, porque, pero ya yo empecé. Déjame darme otro. Espérate. Date un trago largo, que vamos a analizar lo siguiente. Ajá, tú eres dragona. Señores, ay. Y es que el rostro de la televisión dominicana. Tamara Martínez. Momento, esa soy yo. No, yo pienso. Sandra Leticia Berrocal Pérez. ¿Qué? Boquemolleja. Ha dicho. Ay, Dios mío. Anda al carajo. Ha dicho que odia a muerte. No quiere saber de él. Que él no debería de estar ni siquiera en los medios. ¿Cómo? Ahí vienen a quien odia. ¿A quién? Sandra Berrocal, con todo su corazón, el sus flipas. Y hasta sus ovarios. ¿A quién? ¿A quién? ¿A su esposo? El que firma los cheques. A Grace, sí, ¿a quién? ¿A Sandra? ¿A Caro? A Caro Brito. ¿A Caro Brito? A Caro, que trabaja loco de ella. Lo odia más que a Caro. Claro, que lo cogió su marido. No, que lo odia más que a Caro, la persona que es. ¿Y a quién fue? Más que a Caro. Y el que ella odia. Ah, no, pero esa le mató un hijo. Y el que ella odia no le ha cogido marido, que nosotros sepamos. No, él no es de ahí. No me digas que a quién tú y yo sabemos. Sandra Berrocal confiesa. Y a Tamara no es. Que odia a muerte. A Luisny Corporal. ¿Y qué le ha hecho este hombre? ¿Qué? ¿A Careblo? ¿Y cómo va a odiar a Careblo? ¿Por qué? A Cueblo, me respeto. Espérate. Tamara, repeat after me. Cueblo. Cueblo, sí, perdón. Cueblo. Tengo palabras para ti, Sandra. Entonces, para poder contextualizarnos y escuchar bien lo que dijo Sandra Leticia Berrocal Pérez, vamos a escuchar el audio donde ella dice que le tiene un pequeño odio, porque es chiquitico, fui yo que le eché pimienta. No, tú no le echaste pimienta. Ella dijo, el único odio que yo albergo en mi corazón es con Luisny Corporal. Lo odio. Oye, eso es lo peor, cuando un ser humano tiene odio. Ay, sí, pero vamos a escuchar lo que ella dijo. Vamos, no duerme creerlo. Tranquilo, solamente piensa en esa persona. Yo no puedo creerlo. Vamos a escuchar a Sandra, suéltala. Está gozando, mira a Sandra. Pero ¿qué pasa ese maldito infeliz? ¿Tú no estás viendo ese hijo del diablo? ¿Pero quién? A ese desgraciado que tú tienes ahí en esa pantalla. Aquí yo en mi vida nunca he sentido odio por nadie. Por ese maldito yo lo siento. Pero dile, ¿quién habla? Para que tú tengas una idea. Porque él sí sabe lo que él está haciendo. Poniéndola. ¿Eh? Ok, Denis, ¿ese fue tu aporte antes de que Sandra? No, porque estoy mirando la pantalla, mi amor, y veo que Luisny está gozando. Está gozando. Ahora, yo lo que quiero saber. Todo el mundo lo está viendo. Exacto, yo lo que quiero saber que yo. Porque si yo estoy loca o me estoy medicando más de lo que me medico. Donde yo dije que esa niña es fea. Malo, el caco de mierda ese ay, malo. Dios mío, señor. Ningún blo de mierda, porque mucha mierda que tiene en esa cabeza. Es empresario. Empresario del culo mío. Mira, Sandra. Y próspero. Sandra, te voy a decir la verdad. Uno nunca sabe dónde uno va a caer. Quizás tú puedes ser empleada de él mañana. Bueno, mira. No de duro en esa mesa. No, yo no voy a dar duro, ni voy a jurar ni por mi mamá, ni voy a jurar por nada. Dios que me, porque Dios lo sabe. Sí. Pero él sabe todo lo que él está haciendo, porque a mí todo me llega. Pero que le siga dando, que va a ser un día. Que tú seas su empleada hasta que ese día. Que tú seas su empleada, yo te voy a decir a ti, no te apures. Pero se metió con lo que nunca debió de meterse. Espérense, señor. ¿Ay, habló mamá? Yo estoy malo. No, pero. Porque él está haciendo cosas y se metió con que no debió meterse y demás. Ahora, voy a abrir al panel. Y empiezo
con mi querida Ana Carolina. Ana Carolina, estas declaraciones de Sandra Berrocal en contra de Caco de Blo, ¿qué te parece? Caco de Blo no, Caco es mierda ahora. Y si se jodió. No, yo fue que dije y fue ella. Pero dímelo, Ana. No, Tamara cogió la voz mía. No, no importa, no sigue. Ah, no quiere hablar, mamá. Y este relajo, Dios mío, ¿será que él no le quiso hacer coro o no la quiso entrar a fogar a Tefue? Ay, porque ¿por qué se odia un niño que no rompe un plato, que no mata ni un mosquito, que no se mete con nadie? Ah, ¿y bueno, por qué tenerle odio? Cuidado si era que ella quería estar aquí en el puesto de Tamara o en el de la Piri. Y se, ni el mío no, odio. No se meta. Eso muy crees fuerte. Tú. Dios mío, Sabrina, ¿qué crees tú? No, crees tú de otra cosa. Mira, yo creo que lamentablemente todas las mujeres que entran al edificio rojo, como que hay un chip que les cambia y como que se activa. Y como un odio que le nace natural, uh-huh, porque ella está hablando literalmente como que fue un familiar de ella que le mató y que eso ahí es personal. Entonces, yo no entiendo de dónde viene, de qué raíz, pero tampoco entiendo como que cuál es el afán de ella agarrar, tú sabes, como un papel de mala, de que ahora ya todo es grosería, todo es maldecir, todo. No lo entiendo, honestamente. Mi queridísima Jenny Blanco, tu ex compañera Sandra Berrocal con estas declaraciones, ¿qué te parece? Yo siempre que se trata de mis compañeras, ex compañeras, me limito mucho a emitir comentarios. Pero sí te puedo decir que conociendo a Luigny Corporán, teniendo un trato cercano con él, es una persona muy amable, respetuoso, es una persona de un trato muy afable. Y entiendo que cualquier persona que tenga un concepto de ese tipo respecto a él es porque o no lo conoce bien o está errado. Bueno, en este caso me voy contigo, Matarain. Cuéntame. Ay. Ven acá, ella dijo que se estaba medicando. Ya se estará medicando, ¿verdad? Ya está consumiendo de más. No porque, sé qué. Porque si se está quizás medicando. Quizás tuvo una mala noche. Si acuérdate, se está medicando. Esta lluvia que ya se hizo la bariátrica, se está medicando. Está bien, pues si se está medicando, parece que Crazy le intercambió la patilla de la Viagra de él con la patilla de ella y está como confundida. Señores, ¿qué le ha hecho Luigny Corporán en la vida? No a Sandra, a alguien. A nadie. A alguien. El único que le dijo fue a sujeto que le dijo que donde te vea te voy a romper tu boca. Pero después de ahí, Luigny Corporán no ha hecho nada absolutamente a nadie. Entonces, Sandra, mi amor. Descansa. Sabemos que tú tienes que cumplir una cuota ya. Te llevaron por tu odio con Caro Brito. Pero ya ese odio ni existe porque Caro Brito te pasó el rolo 10 veces por arriba y por abajo y te lo pasó de adelante para atrás. Mierda. Entonces, lo que te queda a ti es tirarle a las otras plataformas que son enemigas de tu jefe para justificar ese sueldito. Lo entendemos. Ahora, si Luigny no te ha hecho nada, búscatela con alguien que sí te mencione. Aquí está Tamara, que te habló. Yo, de no, yo no estoy aquí. tú estás aquí en lo mío. Aquí te hablará Tamara, que te habló de Yulisa. Te habló de lo que tú sabes, que tú y yo sabemos el qué, y no lo voy a referir. Entonces, ¿por qué cogértela con Luigny? Que lo único que hace es pagar los sueldos de todos nosotros, pero él no se mete en el contenido. Luigny nunca ha bajado pauta. Luigny nunca ha dicho, hablen de esto hoy. O mira, Sandra hizo tal vaina, habla de eso. Nunca, entonces, ¿por qué? Porque tú entiendes que así tú justificas tu sueldo. No, y felicidades. Yo creo, honestamente, yo considero que ya se está creando una tasa de rechazo muy alta. Y lamentablemente, cuando una persona pasa, no, que la tiene. Pasa la línea. Sí, pero ya antes no la tenía. Ya y la antes, tiene. Cuando una persona, o sea, pasa esa línea, es muy difícil tú echar para atrás. Porque basta un día para tú cagar en buen dominicano. Para que después, mi amor, no hay quien te aguante. Óyeme, entonces, lo que yo voy a decir. Dale, Piri. Lo que yo voy a decir va a sonar feo, pero es cierto. Sandra, tú eres una vergüenza para las comunicadoras de hoy en día. ¿Qué? Para todas las comunicadoras tú eres una vergüenza. Porque yo no entiendo por qué por sonido, por tú querer dar número a un programa, tú tienes que tirarle a una gente que no se ha metido contigo. ¿Qué Luigny te ha hecho? Yo te he hecho más que Luigny. Y tú no me dices nada. Yo te he hecho más que Luigny. Tú eres una vergüenza para todas las comunicadoras de hoy en día. Y me disculpa, Jenny, que es tu amiga. Mi compañera. No, su amiga no. Ella dijo ex compañera. Ella es. Pero a quien tú tienes que tenerle odio es a Caro. Pero como Caro no está en ti, Caro anda en su número realmente. Y está en otro nivel. Ya Caro te dejó así, mira, te pasó por el lado y te dejó seca. Porque ay, ya no. Tú no das nada. Tú lo que tienes que arreglarte es esa boca de molleja y dejarte de hablando tanto. Pero ay, mira, para acá, ella habló como que fue Luigny que estaba con Crazy en Nueva York y era Caro. ¡Ay! Señores. La dejé de último, pero es para escuchar de su viva voz. Y dice, sigue Tamara, sigue, sigue Tamara, sigue, sigue Tamara, sigue,
¡Sigue, Tamara, sigue! ¡Tamara! Señora, no me cuquen, que yo estoy tomándome mi cervecita. ¿Ah? Tranquilo. Tamara, ten buena vibra. Hay una frase que dice, piensa mal y acertarás. Voy a hablar desde mi experiencia. Pero tú viniste con él hoy. Soy coherente. El alcohol me pone como coherente. Tamara, como... Coelho, con la palabra. Mira lo que pasa. Por experiencia propia, los dueños de plataforma, ya sea porque quieren contratar a un talento o porque tienen miedo de perder un talento, suelen chismearle a uno de los dueños de otra plataforma. Total. Se lo estoy diciendo por experiencia. Y eso que está diciendo Sandra, por algo lo está diciendo, porque ella, bueno, sí, ella es loca, pero aún así, por algo ya lo tiene que estar diciendo. Para mí que a Sandra, una personita por ahí, le dijo cosas de Luisny que no son ciertas. Y ella tiene que, antes de coger ese odio tan grande, que yo no sé qué fue lo que le dijeron, investigar bien y saber por qué la gente te dice lo que te dice. ¿Cómo es que tú dices mata lluvia? No escucha el mensaje, escucha la intención del mensaje. No le prestes atención al mensaje, presta la atención a la intención del mensaje. A la intención del mensaje. Entonces, para mí, alguien, el dueño de la plataforma, tal vez, o de alguna plataforma donde ella trabajó, le dijo algo de Luisny y ahora entonces ella viene como a desbordarse con Luisny. Pero Sandra, para mí que tú no conoces a Luisny. Porque todo el que conoce a Luisny sabe que Luisny no es una persona de hacer maldad, que Luisny es en su trabajo, en su número y en su talento. Y no anda robándose los talentos de otras plataformas. Gracias. Eso es verdad. Mira, y tú sabes algo, un mensajito para Sandra. He escuchado a Sandra, creo que lo voy a meter al bloque con esto. He escuchado a Sandra en estos últimos días con muchos decibeles en sus argumentos. Sandra. Ay, que Sandra los cuernos la tienen no, loca. No, no es eso, no es eso. Sandra. Que no tiene sonido. Los cuernos te ponen loca. No. Dímelo a mí, que yo tenía uno que yo no me dejaba como vivir. Era un cuerno diario. Esa vaina te pone como loca. No. El que te robó, Carolyn. Sí, ese mismo. No, ella no lo robó. Lo sopetió, estate tranquilo. Mira, va a volver con los mismos. En este caso, me preocupa la salud de Sandra Berrocal. Sandra se hizo una bariátrica. Y posiblemente no esté recibiendo los nutrientes adecuados. Ay, un cerebro que estaba... Imagínate tú, así le pasó a mi amigo Enrique Crespo, bariátrica con cuerno, eso vuelve loco a cualquiera. Ay, Dios mío. Dímelo. Esa combinación es letal. Dímelo a mí. Permítanme decirlo bien. Ay, no, en este caso me preocupa porque si es una bariátrica y quizás ella por bajar de peso más rápido está cohibiendo los carbohidratos y ese cerebro que estaba poco amueblado se le está yendo los pocos. Yo no vamos a juzgar, no vamos a juzgar la vida de Sandra, señores, ni vamos a juzgar a Sandra porque de verdad que Sandra la está pasando mal. Mira, la que le pegó el marido, la que la que el marido le pegó cuerno, tiene que aguantarla todos los días ahí al lado. Y es básicamente su jefa. Tiene que aguantar que cada invitado que vaya le hable de los cuernos y de la amiga de ella que está al lado. Tamara, lo que sucede es que son muchas cosas, señores. Chance en esa muchacha. Ya yo no soy la reina de los cuernos, yo soy la virreina. Anda el día. No, tú te das el camino ahí. 3, 2, 1. ¡Coño, Ana! Como quiera que sea, está en la lista. Estoy bajando de nivel. Es verdad. Mira, era capitana, ahora vicecapitana. No, ella es la virreina, antes era la reina. Lo que sucede es que a la señora Sandra le están metiendo mucha presión para que ella dé contenido y ella está delirando. Bien, lo que pasa es que esa bariátrica le está saliendo por los poros de donde no sé dónde. Lo que pasa es que la única forma de que Sandra empata es que le pegue el cuerno a Crazy con Carlito Way. Esa es la única forma. Después. Ahora, espérate. Te voy a decir algo. Mira, Alessandra. Ya te di el cue. Pobre Sandra. No hay un sentimiento más feo que el odio. Cuando tú albergas odio en tu corazón, que tú dices abiertamente, yo odio a esa persona. Dímelo a mí. Hay alguien aquí en el panel que ustedes odien. Yo tengo. Sí. A ti, Mata. Empieza, no Piri. No es que odia, que no quiero saber de una gente, como que no la quiero cerca. Empieza, Piri. Yo. ¿A quién tú odias? Que yo odio a muerte. A muerte no odias. Odio. Que odies, que tú entiendes que esa persona tú no la soportas de ninguna manera. ¿A quién? Juégatela. Al dueño de Clean Studio. Al dueño del estudio de aquel edificio. Al dueño del edificio. Al dueño de aquel edificio, de ese color que tienes el niño. Sí, ok. Por cierto, tiene un t-shirt rojo. ¿A quién tú odias, Jenny Blanco? A nadie. Amén. ¿A quién tú odias, mi querida Ana Carolina? Yo no odio a nadie, señores, porque el que tiene odio no es feliz. Oye, lo mejor de la vida es tener paz en su corazón y cuando tú odias a una persona es porque tú eres una persona bastante infeliz. Eso es verdad. Sabrina, ¿a quién tú odias? La bruja lo dice. Odio no, pero que quisiera lejos a un ex.
Tú sabes. A un ex, eso es normal. No me hagas hablar. ¿Quién tú odias, Sabrina? ¿A quién yo odio? El maldito punto que tenemos aquí de punto. Oye, me no hablen de Fiorella. No estamos hablando de Fiorella. Sigue, Mata Lluvia. No, yo no. Y no es de Fiorella que estoy hablando. Y no estamos hablando de Jessica tampoco. Yo a Jessica no la odio. Y mucho menos del productor de Jessica. Espero que sea muy feliz. Ahora. ¿A quién tú odias, mi queridísima Tamara Martínez? Yo no quiero saber de Carolina Aquino. ¿Tú no quieres saber de Carolina Aquino? La esposa de Adonis tampoco. No, pero si una mujer... Espérate. Y Yapor apoya la moción. Y Yapor está de acuerdo. Sí. Y Jenny Blanco comentó. Y a mí le respondió en Fogarate. El bloque opositor le llama. Mira, pero cuando yo vea a Carolyn, aunque yo tenga una novia, un novio, lo que sea que yo tenga, yo voy a tener que ponerle un candado. Yo te asustaba. Está fuerte. Oh, pero por Dios, Mata Lluvia. Mata Lluvia, ¿quién eres tú? Mata Lluvia, ¿a quién tú odias, Mata Lluvia? Si es pobre. No, yo no odio a nadie. Adolfo Lora, yo no odio a nadie. Adolfo Lora, no odio a nadie. Señores, me voy ahí mismo en otro chisme. Ay, Dios. Yo voy a pedir un audio que hay entre nuestra amiga May Félix Fogón y la joven Yelida Mejía. Espérate, yo no voy a ahí no puedo hablar. Tamara se va a eximir de ese comentario porque es amiga de Yelida. Detente, Tamara, detente. Yo soy amiga de Yelida. Me cae muy bien. Ella no es amiga de Yelida. Yelida tiene muchas cosas de Tamara y si Tamara habla, la tira para adelante. También es verdad. No le conviene a ninguna. No me conviene. Es igual que la vez que Yelida. Yo no nos podemos pelear. Yo sé muchas cosas de usted y yo de usted. Y a Tamara no le conviene hablar ni de Yelida. Yo no nos podemos pelear, mamita, que yo sé muchas cosas de usted y usted sabe muchas cosas de mí. Vamos a escuchar primero lo que dijo Yelida. Para luego escuchar a Fogón. Déjame escuchar el chisme. Vamos, escuchemos a Yelida. Vamos a hablar de programas abatidos, el de usted está por el suelo. Chequea los números y después hablamos. Es tan así lo que estoy diciendo, que han cambiado el formato y han cambiado el elenco más de 20 veces. Y no ha dado resultado. Nosotros seguimos el mismo elenco desde que salimos. Solamente se ha hecho un solo cambio, ha sido Gary, de manera estable. Pero ustedes han cambiado, han puesto pata para arriba y el resultado sigue siendo el mismo. Fogón, estoy cansada de decirte, tú no eres figura. Mira, tú no eres figura, tú no eres figura, tú no eres figura y punto. Rubia, ¿cómo es que ella se llama? Rosa Marte. Rosa Marte, que me la hizo. Después que tú eras cuarto bate donde Wilson, ahora eres la doble voz de May Feli. Ahora tú eres la... ¿En serio? A eso tú le llamas avanzar. Entonces ahora May Feli habla cualquier cosa y tú... la verdadera foca. Está diciendo ahí a Fogón y a la rubia del toque de queda, a Rosa Marte, que el programa de Jessica ha cambiado de elenco como 20 veces. Nada más ha sido una sola vez que ha cambiado. En este caso, y le está hablando. Sabrina, ¿cuántas veces fueron? No, una sola vez. Han sido varias. Una sola vez. Pues, Sabrina dijo. No, porque es que el elenco antiguo cambió para el de ahora. Pero escuchemos cómo Fogón le manda su ramplimazo a Yelida Mejía. Vamos a escuchar ahora a Fogón, que una vez quería hablar con ella face to face y ella salió corriendo. Soy tan poca figura que para alimentar el programita que no han podido levantar ni con oraciones tengan que mencionarme a mí. Ustedes entran a ese programa y yo creo que todo es May y que todo es Fogón. Entonces, como que mucha atención para alguien que no es figura. Yo no entiendo. Ay, mi mamagüela Yelida. Ay. A mí me dan como esta cosita. Yo le voy a responder porque es que yo necesito ayudarla. Está muy abatida. Necesito ayudar a Yelida. Mami, déjame ayudarte. Azarosa, ubícate. Soy tan poca figura. Espérate. May es mía. Pero ¿cómo esa falta de respeto de que mamá abuela a Yelida? Yelida para sus 50 años se ve demasiado bien. Pero no son 50, son 57. No, son 50. Yelida tiene 50, se ve muy bien. Espérate. Yelida tiene 48 o 49 años, si no me quito el nombre. ¿De verdad? No, pero ella se ve muy bien. Dame a buscarlo que me lo mandaron la cédula, espérate. Ella se mantiene. ¿Qué opinan ustedes? No, pero eso es increíble. ¿Qué opinas tú, Mata Lluvia? Esa mujer se ve demasiado bien. No, sí, Yelida se ve vieja. No, se ve bien. Se ve vieja. Bien vieja. Bueno, yo sé exactamente, pero no lo puedo decir. Vamos a escuchar. Mi querido Mata Lluvia, ¿qué tú opinas de este pleito entre Fogón y Yelida? Tú sabes que el hombre neandertal no se puede meter en pleito de dinosaurio y yo entiendo que esos son como que dos ancestros. Fogón no tanto, Fogón es más de nuestro tiempo. Pero ¿y qué edad tiene Fogón?
Fogón tiene que tener su 30 y pico. Pero ven aquí, ¿por qué a ustedes les gusta tanto hablar de atención, Luini. No, porque también le dije que no tiene ese tema. Señores, eso no determina nada de nadie. Dejen 35, hablar de nada. 35, me dice producción. Dejen hablar de nada. Ustedes lo que tienen que rezar por llegando llegar a, 40. A una edad avanzada. Señores, espérense. Primicia. Primicia. Lo voy a dar aquí. Dale. Mi edad tiene 47 años. El se ve demasiado bien. Acabo de ver la cédula. Ah, pues se cuida. No, mi amor, 47. Míralo otra vez. Ay, 40, me lo por eso fue que ya se quilló. 47. Y así tú quieres que no te digan nada a ti. Míralo bien que tú te ves, doña Tamara. Oh. Es que tú jodes mucho con lo de... Míralo bien que ya se ve y bonita. Alante de Yelida. Tú no la estás ayudando, amiga. Oye, otra cerveza mala, Piri, hay problema. Otra vez. Tú no la estás ayudando, mi niña. Ella no tiene otro maldito tema. Agárrate, espérate. Óyeme la opinión. Yelida se ve muy bien para su edad. Está bien, se ve muy bien para su edad, pero automáticamente tú le quitas la peluca y se parece al boli. Vamos a ser sinceros. Señores. ¿Y tú le darías a Yelida mata lluvia? Sí, pero porque yo soy un bellaco, yo le doy a lo que sea. Hey, no, o sea, tú le darías al boli. Paso, pero, sí. Pero, siendo... No, Yelida parece un majo. Siendo honesto, para 47 años, en verdad, ya fuera el relajo, yo no la veo mal. Señores, bien, de verdad, bien. Yo no la veo mal. Bien. Yo pensaba que tenía como 30 y pico de años. Yo pensé que Yelida y yo era más de la misma edad. No, ni siquiera a los 40 yo pensaba que llegaba. Pero, en verdad, también hay que considerar que... Para la cantidad de edad que ella tiene, vemos a las mujeres que tienen esa misma edad y la vemos haciendo programas más sobrios, más tranquilos, fuera de los medios, fuera del Barisky Stein, como espérate, dice Mata, Juan Esteban. Está mal porque... déjame, no sé. Es que porque tú no estás en ese rango, deja de querer meterte. No, es que yo, no es que yo esté encerrando en ese rango, no es que nunca lo he visto bien, que las personas de que porque tengan cierta edad tienen que sí. Hacer esto. Aquí. Tú mismo fuiste que dijiste los otros días, di que se ve un todo de estilo y que se acueste, que está vieja. Ah, claro. Sí. A la comunicadora no, que andan Yelida diciendo no. Que ahora las comunicadoras nuevas tienen problemas y que andan diciendo coño y palabras en los medios. ¿De qué quiere hablar? Sí, no, que tú el otro día dijiste a esa comunicadora de larga data que te tenían. Ah, no, allá. Pero yo no hablé de no, edad. No, pero no por edad. No hablé ella dijo de larga data. O sea, yo no hablé de, no, y tampoco de... hablé de larga data. Estoy hablando de las comunicadoras que estaban bateando antes, que hacían un trabajo diferente, que en su momento era un trabajo popular y que ahora eso no gusta. Que el público pidió otra cosa. Yo no hablé de edad y nunca hablaría de edad porque yo soy un ser humano pensante y yo sé que todos, si no te mueres, vas a llegar a cierta edad. Es una estúpida atacar a alguien por eso. O sea, de hecho, es una suerte y una dicha llegar a cierta edad. Digo yo. Porque y mantenerte vigente. Eso es muy difícil. Las chamaquitas estúpidas con poco cerebro atacan por ahí porque no tienen argumento alguno. Porque realmente, mire, hablando en serio, para mí, a sinceridad, aquí hay muchas comunicadoras que pasan de los 40 en los medios de comunicación y se ven demasiado bien. Yo creo que la edad es un simple número. Siempre y cuando sí. Tú te encuentres actualizado. Y eso no te limita. Claro. Eso te limita. Señores, mira, es lo que yo el siempre, ejemplo más grande el es Chavo. Jochi Santos. Jochi Santos es ya un señor entrado bastante en la tercera edad y Jochi se rodea de jóvenes y hace un programa y le gusta a los jóvenes. A lo que me refiero es que tú no te debes limitar porque mira, el Chavo empezó, que es el que hacía el Chavo. A los 40. A los 44, a los 42 años. Sí. Años. Ajá, fue cuando empezó sí. y antes de eso nadie lo conocía y empezó su boom y mira quién es ese señor ahora. Haciendo el papel. Benito Pérez Bolaño, ¿no? No, sí. Roberto Gómez Bolaño. Y haciendo el papel de un niño. Y haciendo el papel de un niño. Entonces, si tú le quieres decir a una persona, porque tú tienes cierta edad, no debes hacer esto o aquello, no. Usted no importa la edad que tenga, usted puede empezar un nuevo negocio, una nueva carrera y hacer lo que usted le dé la gana. Okay. Eso no limita. Hablando de Yelida y de Fogón, ya, señora. Exacto, gracias. Dejen su relajo. Me tienes harta con la marquita. Hay una historia. Traten de llevarse bien. Yelida, tú no sales con Fogón, bájale. Ahora, te digo algo real. ¿Qué? Atención aquí. Estamos hablando de gente vieja, estamos hablando de ancestros de prehistoria, de Tutankamón, pero yo quiero hablar de la sangre joven, la sangre nueva que le ha inyectado Luini Corporán a la plataforma Luini Corporán, valga la redundancia, y es los del bloque. Señores, esos muchachos están haciendo un trabajo excelente y el día de hoy nos acompañan aquí algunos de ellos que yo quiero... Atención, sí. ¡Wow! ¡El diablo! ¡Y ahora! Ese micrófono está bueno. ¡Oh! Se para Mata Lluvia, caerle atrás a los dime, chicos del bloque. Dime algo contundente ahí. ¿Lerio? Ya. ¿Lerio? Señores, con ustedes, y yo quiero que me reciban estos muchachos con un fuerte aplauso, porque están haciendo un muy buen trabajo en solamente dos días. ¡Los del bloque! José Aria, Jeremy, vengan por aquí los dos. Ahí mismo, al lado de José Arias. Tú estás acostumbrado, estás cerca de él. Bueno, precura, que a ti te encanta estar metiéndole al bloque, ¿viste? Dame banda.
Ven acá, ¿qué tiene de diferente los del bloque que no tienen los otros programas de las 12 del mediodía o ningún otro programa de Radio Dominicana? Que no somos farándula y que somos el bloque. Ya. Y que no le metemos al bloque, somos el bloque. Inocentemente, es verdad. Okay. No quiero verlo haciendo ustedes farándula. Entienden que se sienten. Y, oh, ¿por qué? Oh, porque ustedes son farándula, nosotros somos entretenimiento. ¿Y si le metieran al bloque? Ahorita voy a decir que a responderle a la piri. No, eso no sería farándula, sería un entretenimiento con picardía, ¿te entiendes? Y oye, te voy a decir algo. Transformaron la farándula. Yo he estado sintonizando. Ahora, una pregunta. En estos dos días en radio, ¿cómo se han sentido y qué ha sido diferente de lo que ustedes hacen, por ejemplo, en el show de Carlos Durán a lo que hacen en radio? Para mí, nada, porque yo me siento igual. Eso es como un pequeño coro que uno va a disfrutar, uno va a entretener al público y como que uno puede ser uno mismo en la radio. Algo diferente, algo jovial. Hay mucha gente que dice que no somos comunicadores, pero da pena que no somos comunicadores, pero estamos dando de qué hablar. Tú no eres comunicador, yo me gradué ya. Estoy graduado, o sea, yo nací siendo así. Tú naciste siendo comunicador. Correcto. ¿De qué universidad te graduaste? Cállate, juez. De la barriga de su mamá. Mira, y otra cosa. ¿Ustedes entienden que tienen competencia a las 12 del mediodía o ustedes simplemente están yendo a hacer su trabajo y ven que el público lo está aceptando? Señores, en el primer video de estos individuos, ya por 150,000, 160,000 views. Récord histórico para un canal de YouTube dominicano. Wow. Ahí ves, son correctas. Mira, yo opino. O sea, a las 12 no hay, o sea, un canal de entretenimiento, hay de farándula. Tenemos colegas de farándula, pero somos de entretenimiento. Y también estamos rompiendo, gracias. Muy una pregunta. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mejor haciendo los del bloque? Cállate un poco. Que las dos semanas que duraste donde Jessica. Duré 3 meses, espera. 3 meses tú no duraste, sí. Hablador. Ok, vamos a meterle al bloque, porque esto no es lo del bloque, esto es Fogarate. Aquí es farándula. Jeremy, entre tú y Sabrina, hay alguien que lo votaron y alguien que se fue. ¿A quién lo votaron y a quién se fue? A todos lo votaron. Diale, pero tú me hablas de mentira porque tú me dijiste que tú te fuiste. A verla. No, pero respondiendo a la pregunta, no tenemos competencia a las 12, así que sintonice mañana, los del mediodía, los del bloque RD. No, ahora, efectivamente no tienen. Mira, me dice producción que necesitan que José Arias baile un poco. Le vamos a poner un tema. Sí, que atención. Baile, que baile, que baile. Atención.